Hello, this is International Pentecost University in Lorena, Salerna Gomez. Talking to you right now, like so many times before. And now that the year is over, right? Estamos diciendo que esta es International Pentecost University y su servidora Lorena Saldana Gómez, y como muchas otras veces estamos platicando, comunicándonos con usted. Como el año ya está por acabar, es muy interesante. Since the year is almost over, it's very interesting for us to bring up, de traer to our memories, a nuestra memoria, all the things that have happened, todas las cosas que han pasado through this year, a través de este año. There are so many people, hay mucha gente, right? Even though if we insist, y no importa si hemos estado insistiendo in the importance, en la importancia that there is, que hay, and to get to understand, and llegar a entender the English language. La lengua en inglés, in this country, en este país, because it's the official language. Porque es la lengua oficial. Still, a lot of people, todavía, mucha gente, is addressing, están mencionando all the bad circumstances, todas las circunstancias malas that there are, que hay in their lives, en sus vidas, and that's the reason, y que por eso they cannot commit, y que por todas esas malas circunstancias ellos no pueden realmente comprometerse con ir o venir, to go and come back and do as they wish in order to learn the language. De ir y venir para poder aprender el idioma inglés. La lengua oficial de este país, right? And we were telling them, ¿verdad? Y les estuvimos diciendo, right? That it's not their fault. Que no es su culpa. They think they cannot commit to learn the language even little by little. De que no se pueden comprometer ni siquiera por aprender el lenguaje poco a poquito. Because that's the frame. Porque esa ha sido el espacio where they were. Ese siempre fue el espacio donde ellos podían caber. Because that's the way of thinking. Porque ese era la forma de pensar where they grew up. Donde ellos crecieron. And I was talking to some people, y estaba yo platicando con unas gentes which are experts, que son expertos in this way of behaviors, en esta clase de formas de comportarse, of these ways of thinking, en estas formas de pensar. Like if there is nothing else, como si no hubiese nada. Like if they were not important, como si ellos no fueran importantes. Like if there is nothing more that they will accomplish, like que no, ellos nunca van a aportar nada. Which difference will it make? Y como qué diferencia harían if they get to learn the language, si ellos llegasen a aprender el lenguaje. And that's the frame. Y ese es, ¿verdad? El pequeñito círculo, like if people is just encrusted, embedded
como si la gente estuviera nada más para un pedacito, como en una foto, ¿verdad? Como metidos, right? Just the same way we do the jello, right? Como hacemos la gelatina. Just we put a little bow. Ponemos una bolita de otro color. Or maybe a design of flower, right? Y o diseñar florecitos. Or maybe just drop fruits in it. And that's where the little pieces of different fruits. Y ahí, donde el pedacito de todas las frutas, that es lo único que le corresponde a cada uno de los pedacitos. And that is only the only little space that will, you know, be for specific fruit which we're gonna be dropping to the jello. Con específico espacio donde quedaría la fruta dentro de la gelatina. Pero me decían a mí, los expertos, right? The experts were telling me and what to do to make up their mind, to help these people to make up their mind, qué hacer para que estas personas pudiesen cambiar su mente, right? Certainly, right? They might not accomplish much. Probablemente no aportarían mucho, right? No, they will perhaps make a lot of difference, like they say. Probablemente no sería mucha la diferencia como ellos piensan. Because they're not gonna notice the difference. Porque no van a notar la diferencia. As we go every single day, a como vamos nosotros todos los días, whether if it's a TV channel, whether if it's the Android, whether if it's the internet, whether if it's the little school just right around the house, ya sea a como la televisión, el internet, a como los teléfonos androicos, a como las escuelitas de los ministries, right, ministry schools and just high schools and elementary schools and middle schools and, you know, all this a library, because the library has a lot of input with the community into make all these testings and all these classes in order to make the people, you know, interested in to take the English lessons, right? Ya como las gentes, ¿verdad?, están yendo, pasando por las escuelas y viendo los programas que tienen, aparte de la televisión, del internet, lo que les he mencionado, está la biblioteca, the library has always had plenty of programs. That's the way eventually people get to learn the language, and little by little, y poquito a poquito, right, all that there is around, todo lo que está alrededor, which I have already mentioned, right, will make people to learn the language, to incorporate new words. Y la gente eventualmente aprende el inglés, incorporando nuevas palabras, right? And that's how this school is for, right? It might seem that nobody shows up. It might seem like people is not interested. It might seem that we're not raising funds to build the buildings, right? Parecería que no iría nadie. Parecería que nadie estuviera trabajando, levantando fondos. To make one day, para hacer un día, maybe a better building, right? Probablemente un edificio más grande. But the most important thing is not the building. The most important thing is not that people can come in, right, to the building. The most important thing is that people have in their minds the seed of new words and vocabularies and ways of speaking and understanding. Pero no es el trabajo de una institución motivadora
Para las personas, el que vengan al edificio o el tener un gran edificio, ¿verdad? Es el de que las personas sientan el deseo o sientan que ellos ya saben lo que quieren decir las palabras, de que han aprendido a decir las palabras, de que han tenido finalmente el interés de decir, finalmente ya aprendí a decir las cosas, right? I learned finally how to say, what's your name? Where are you now? How old are you, right? And stuff like that. And what is your phone number? Can we talk, right? Entonces, cuando las gentes aprenden a decir, ¿cómo estás? ¿Dónde vives? ¿Me puede dar su número de teléfono? Y las frases que todos conocemos, cuando llegas ya las saben decir, ellos nunca más la van a olvidar. Y ellos jamás van a olvidar todas esas frases, y ese es nuestro trabajo, el de las escuelas que están a la vuelta de su casa insistiendo en las cosas tan sencillas que se pueden hacer. Y un día se va a despertar, and one day you're gonna wake up and you're gonna be totally transformed. Y un día se va a despertar y va a estar totalmente transformado y va a decir, yo entiendo lo que está pasando. And then eventually people is going to say, now I understand what's going on. I know what they have already said. My life has already changed. I'm a totally new person, right? Entonces las gentes sintiendo, right? And people have been another language, understanding another ways of pattern of speech. They will be able to feel that they are becoming another people, right? Y siente la gente, right? Que ellos ya se transformaron en otra persona. Que la forma que hablan es un poquito diferente, pero significa lo mismo, right? And that's how we are working hard all these years, right? Because we have been in for like around 5 years, 5 or 6 years, right, working with you, into telling you and singing for you and showing you how to work the jewelry, how to work the perfume making, how to work the seamstressing, how to make poetry and how to compose music and all these nice things that people are familiar with, like whether they're falling in love, whether they're motivated for something, when they feel like a speech of a strength, right? Y vemos nosotros que con nuestras enseñanzas, con cantos, con la poesía, con los entrenamientos de la perfumería, de la joyería, de la hechura de ropa, ¿verdad? Y sobrepasando y repasando frases comunes, ¿verdad? Y dándoles, ¿verdad?, el presente, pasado, futuro, pasado por pospretérito. Y haberlo hecho todo esto utilizando un libro que todo mundo tiene en su casa que se llama la Biblia, de cualquier índole, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, pues no son las mismas. Es una biblioteca, quiere decir biblioteca de libros, ¿verdad? Entonces, teniendo todas esas historias y haberlas repasado como 3, 4, 5 veces, toda la Biblia completa, vemos nosotros que se ha sembrado. And have been reviewing all these English lessons through the Bible, right? Because everybody has a Bible in their home. We see that we have seeded the interest, right? Hemos sembrado el interés in all the people who always find excuses and they say, I can't go because this and that or whatever, right? But like I was explaining to you, y le decimos que se ha sembrado incluso en las personas que no encuentran el tiempo, ¿verdad? Y hemos vencido. We have already conquered all those people who have already said, and we see how many people have already spoken. Y hemos visto cómo las gentes han estado hablando las frases y somos más que vencedores, right? We have already conquered all these habits of people, right? When they say, like I'm telling you, that they will never notice.
Y le hemos estado diciendo que ellos ni siquiera se van a dar cuenta que finalmente han entendido el lenguaje y lo hablan, right? Y los expertos están en lo cierto, ¿verdad? And the expert were right. And I was more than interested in to make this happen in this school. Y siempre he estado interesada en que estas cosas puedan pasar, porque you cannot make people to do something. No le puede decir a la gente que haga las cosas. You can and you have to create the environment in order to make things happen for others. Tiene que crear el ambiente y las situaciones y las condiciones para que las cosas pasen para los demás, right? And that's how people eventually will take advantage, right? Y la gente va a tener la oportunidad de tomarse su tiempo de poder escuchar y de poder decir las palabras y de poder expresarlas, right? And that's the more important thing that we can have in our communities, right? That because some people get so nasty and they get mad and they get upset and they take it to their heart and they can even have a heart attack. Vemos nosotros que muchas personas lo toman muy en serio, ¿verdad? Esa estrategia de que la gente dice que ellos no pueden ir, ¿verdad? Y hasta se enojan tanto que les puede dar un ataque cardíaco, ¿verdad? And right now we are not at these levels, right? We're not in the situation or in the conditions to take things by heart. Que no se puede, ¿verdad? Estar pensando que en serio se va a enojar because it, first of all, it's not the person who already knows, right? Conditions of a lifestyle, ¿verdad? No es la condición y no son las circunstancias de las personas, ¿verdad? Whether people want to go, if they don't, there's always a way to make things happen for others, right? And for you, right, if you're interested. Y para la persona o para las personas que tengan que entender, because it's always important to create a peaceful environment, porque es importante hacer el ambiente pacífico, right? Create an environment free of hostile people. Y crear un ambiente donde no haya gente violenta, right? That's the interest of every single body who are interested in having or surrounding themselves by peaceful people, right? Si las gentes interesadas en rodearse de gente pacífica que pueden llegar a entender el idioma, right? Just like everybody can be able to understand. Sabemos que todas las gentes lo pueden aprender. Y ven, estamos muy conformes, estamos muy felices, ¿verdad? And we are happy and we are okay with whatever comments people have left, right? Because we are in the situation of finding out a ways to make people to make things for people. Because things have to happen. Porque las cosas tienen que pasar. And they have to happen. Y tienen que pasar to make the life of others better. Para hacer la vida de los otros mejor. Eso they can understand things. Para que ellos puedan entender. Right? The English language. Right? So therefore, if nobody can make things happen for you, you can make it happen. And if people are not really careful, you can make things happen for people, right? So la gente puede hacer cosas por ellos mismos para el bien de ellos. Y que sucedan para el bien. Y si ellos no son cuidadosos, pues la gente que está más comprometida, pueden ellos llegar a hacer las cosas para que la gente tenga cosas buenas, ¿verdad? Entonces, no nos afecta, ¿verdad?, que las personas o algunas personas simplemente no hayan sabido. Nosotros vimos cómo las personas aprendieron, right? It doesn't bother us
that people have said that they don't have the time to learn. We have provided the tools, and we know, and we saw the people using them, and we know that they already know and understand. Through all these 6 years, they have already learned plenty, right? A través de estos 6 años, ellos ya aprendieron bastante. So we just have to thanks, right, all the people who have agreed. Y les agradecemos a las gentes que están de acuerdo that these people have already learned, right, de un ritmo. Y estamos agradecidos con todas las gentes que están de acuerdo en que las personas han aprendido lo que ellos nunca podrían alcanzar through all these ways of teaching, right, a través de estas formas de entrenamiento. And so, this year, este año, ¿verdad? We have received, hemos recibido some people's calls, algunas llamadas de algunas personas which have already checked, que han visto the channel, that has already seen the channel. In the 2014, en el año del 2014, con el sistema que tuvimos el primer año, with the system that we have the first year, we reach out like 400,000 people. Este programa alcanzó como 400,000 personas. And on the second year that we had this program, right, reach out 1,900,000. En el segundo año que pusimos el programa, alcanzó 1,900,000 personas. So, as you see, it's really fructiful. Es fructífero, ¿verdad? Entonces, pues estamos agradecidos porque la gente eventualmente ve el programa internationally. And we send the signal internationally, ¿verdad? We connect our system international calls, right? Nosotros conectamos el sistema de conexión de llamadas internacionales, and it reach out Japan, Russia, Jerusalem, Israel, the 5 continents, you know, Germany, Spain, France, Italy, right? It goes all the way to Africa. And so we are very happy because all these people say hi and they want to be friends, right? And there's really, I'm very proud of all the networkers and the inventors, right? Y estoy yo muy orgullosa de todos los inventores, de todo este sistema que se desarrolla, que con solamente conectar el Android internacionalmente y el sistema de internet internacional puede llegar a todas partes del mundo, ¿verdad? Y ponerse en contacto con todas las gentes, ¿verdad? Y te llaman las gentes para agradecer, y te llaman las gentes para darte motivación. And people calls you to appreciate what you do for people and to compliment you. And we don't have nothing else but just the appreciation. And this year we have accomplished all the goals that we were interested last year. Nosotros sí fuimos capaces de llenar todos los propósitos que hicimos el año. Y ojalá también ustedes, ¿verdad? Para todos aquellos que se quedaron a la mitad, pues los vuelven a poner. For the people who just made up half of it, just write it down again. Those are going to be the same ones, right? For some reason, you know, it's up to God that we were not able to accomplish some of them some other times in our lives. Por cosa de Dios es que a veces no se pueden hacer todos los propósitos que tenemos, right? Pues vamos a despedirnos, ¿verdad? Y sigamos con el interés, ¿verdad? De poner un poquito de atención a las cosas, ¿verdad? Que nos hacen falta. Just if you see that there's something that you're lack of, right? Just pay a little bit of attention. It doesn't really hurt to get to know a little bit more. So thank you for everything. And we're still in the city to celebrate this Christmas.